Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Hola a todos, bienvenidos al cuarto capítulo del curso Familias con Hijos Adolescentes. Recuerden que estamos estudiando la primera sección del curso, cuyo título es La Familia, una oportunidad para aprender. Hoy compartiremos el segundo encuentro que la producción de Aprendamos le ha propuesto a las familias que participan en el programa de televisión del curso. En este caso, los invitados han sido los 11 hijos de estas cuatro familias. Comencemos. Curso Familias con Hijos Adolescentes. Sección 1. La familia, una oportunidad para aprender. En el capítulo anterior desarrollamos el tema de la vida emocional en la familia, guiados principalmente por una pregunta: ¿cómo expresamos las emociones y los sentimientos en la familia? Aquella pregunta estuvo presente en el encuentro de padres y terminó generando una serie de compromisos por parte de ellos, con el objetivo de mejorar algunos aspectos de las relaciones con los hijos, especialmente los hijos varones. Ese mismo día, pero unas horas más tarde, llevamos a cabo el taller que veremos hoy, pero en esta ocasión solo participarían los hijos. Convocamos nuevamente a Nubia Pesantes, especialista en familia y adolescencia, con el objetivo de volver a reflexionar sobre algunos temas de la sección, solo que ahora desde la opinión de los jóvenes. Con ellos también repasaremos los hechos más significativos que las familias han tenido que afrontar. El encuentro comenzó con un ejercicio que reunió en equipo a cada grupo de hermanos. Aprendamos. Escuchen lo que vamos a hacer. Tienen que pasar por entre los elásticos o las tiras que han puesto aquí, tratando de no tocar con su cuerpo las tiras. Para eso están los hermanos o las hermanas que van a ayudar a esa persona a pasar por entre los elásticos. Entonces luego ahí escriben lo que se les está pidiendo, lo positivo o lo negativo, o lo que les gusta y lo que no les gusta con respecto a lo que es la organización de su familia o a la forma como se expresan las emociones dentro de esa familia. Carla, Juanfer y Sebastián tomaron el primer turno. Celular al bolsillo, que los 2 minutos ya corren. Ayúdenlo a pasar, pero tienes que pasar todas, me explico. Recién has pasado la roja ahí y tocaste, regrésate. Va el segundo intento de Juanfer. Sus hermanos lo ayudan, uno de cada lado. Ya se ha ido la mitad del tiempo pautado. Mientras tanto, los hermanos Figueroa observan con atención. Cuidado, la cabeza está tocando acá, cuidado. Sebastián cogió el segundo turno y ahora solo ayuda a Carla. Apúrate que tus hermanos te necesitan. Pero miércoles, ven para acá. ¿Qué estarán tramando Andrés y sus hermanas? Tiempo. Ok, gracias, un aplauso para ellos. Los Correa también comenzaron ayudando al menor de los hermanos. ¡Hola, Andrés! Julia dio las primeras indicaciones y Solange pasó bastante rápido. Queda minuto y medio. Eso. Andrés dio prioridad a su hermana, que intentaba salir del enredo. ¿Qué estarán pensando Moncho y Marilyn? Fabiola se preocupa. Julia escribe rápido. Y Andrés inicia su turno. ¿Pasará solo o con ayuda? Llegó Solange para darle apoyo.
y Julia despejó la salida. Vamos, ahora. La hermana del medio es la primera en intentarlo. Regresa, por favor. Va al segundo intento de Fabiola. Cuidado el verde, eso, eso. Rafa siempre ayuda y de buen humor. Bien. La hermana mayor le cedió el turno al hermano menor, que se esfuerza en no marearse. Cuidado. Ayuden al otro. Y Fabiola hace el relevo para ayudar a Elsie. Pero se está saltando las primeras tiras. Ok, gracias. Un aplauso para esta familia. Moncho empezó muy rápido, pero chocó y debió regresar. Vamos. Despacio, despacio, tranquilos. Ustedes son dos, tienen más tiempo. Marilyn no tiene apuro, porque sabe que hay tiempo de sobra. Cuidado con el rojo. Parece que el entrenamiento está dando sus frutos. Eso. Bueno, igual chocaste con uno de esos. Listo. Curso Familias con Hijos Adolescentes. Así comenzaba el encuentro preparado para los hijos, con una actividad que promueve la solidaridad y la ayuda entre los hermanos. Luego de sortear los obstáculos, cada adolescente tuvo la oportunidad de escribir lo que le agrada y lo que no le agrada de su familia respecto al modo en que se expresan las emociones y sentimientos y el tipo de organización familiar. Sobre el final del encuentro, Nubia les propondrá leer lo que hayan anotado. Estamos en el cuarto capítulo del curso Familias con Hijos Adolescentes y usted todavía está a tiempo de inscribirse si es que aún no lo ha hecho. De este modo podrá recibir el libro del curso e invitar a su familia a trabajar con las actividades que aquí le proponemos. Recuerde, el objetivo de este curso es brindar diversas herramientas para que usted y su familia se animen a mejorar las relaciones entre ustedes y con la comunidad. Vamos a una muy breve pausa y ya volvemos con más del momento del encuentro de hijos. Usted está viendo el curso Familias con Hijos Adolescentes. Si desea ser alumno, siga los siguientes pasos. Inscríbase gratuitamente en el centro tutorial o en el CAMI más cercano a su hogar y adquiera el libro de texto del curso. Vea los capítulos de televisión los días martes y jueves a las 11 horas y sus repeticiones los días sábados y domingo a las 7 horas. En lo posible, comparta ese momento con su familia. Luego de cada capítulo, realice las actividades que se proponen en el libro. Si tiene dudas sobre los temas, las actividades o la modalidad de estudio, puede acercarse al centro tutorial o contactarse por teléfono o por correo electrónico. Al finalizar el curso, usted podrá realizar un test para medir sus conocimientos adquiridos y acceder al certificado avalado por la Dirección de Acción Social y Educación de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y la Fundación Ecuador. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. El encuentro entre los adolescentes que participan con sus familias en esta primera sección del curso tuvo una segunda etapa donde también hubo propuestas de actividades físicas. A continuación presentamos un resumen de esta segunda parte, donde no faltó el momento de relajación para dejarse guiar por un recorrido imaginario hecho de fotos familiares. Si usted en su casa quiere participar de alguno de esos ejercicios, le recomiendo que siga las instrucciones de la facilitadora durante aquella segunda actividad. Para eso, vaya buscando un lugar donde pueda cómodamente acostarse y pueda escuchar las instrucciones de Nubia con atención. Curso Familias con Hijos Adolescentes. Uno. Tres. Cuatro. Cuatro. Pero nos quedamos en estatus, en imagen, a ver qué han compuesto acá.
4. Descansen, sepárense los que están ahí, por favor, sepárense un poquito. A continuación, Nubia propuso un viaje al pasado de la familia. Pónganse cómodos, estiren las piernas, no crucen brazos ni piernas. Mientras vamos respirando, vamos cerrando los ojos. Concéntrese solamente en su respiración. Nos vamos a imaginar que estamos en un camino. Ese camino es abajo de una montaña. Usted está caminando. Y lo primero que va a observar es que a uno de los lados hay una gran foto de usted, así, exactamente como es ahora. Deténgase, mire esa foto. ¿Qué siente? Continúe caminando y ahora ve una foto de cuando usted era niño o niña. ¿Con quién está? Continúe por el camino y ahora tiene una foto de cuando usted es un bebé. Observe con quién está, qué es lo que siente. El camino avanza y ahora usted está mirando una foto de sus padres. Están juntos. Mírelos de cerca. Continúe avanzando y a un lado del camino observe la foto de su papá cuando era un joven, así como es usted ahora. Y al otro lado está la foto de su mamá con la edad que usted tiene ahora. Mírelos bien. Quizás se parecen a usted. Quizás no. Continúe avanzando. Ya está llegando casi a la cima de esa montaña. Y en esa cima casi usted puede ver las fotos de sus padres cuando eran pequeños, cuando eran bebés. ¿Con quién están? Y a cada lado de la montaña, de ese gran camino que usted ha ido, hay una gran foto de toda su familia. Están todos juntos, aunque ahora no estén juntos. Y está toda esa familia con esa fuerza, con esa energía, con esas ganas. Mire esa foto. E imagínese que en esa montaña, atrás de sus abuelos, están sus tatarabuelos, sus tataratatarabuelos, y una generación infinita de fuerza y de energía. Acuérdese que al final del camino está usted. Coja toda esa fuerza, toda esa energía y baje de la montaña. Camine llevando toda la fuerza de la familia. Va avanzando y otra vez está al inicio del camino. Otra vez se mira a usted, pero ya no está solo. Tiene toda su familia a su alrededor. Y regrese poco a poco, con toda la fuerza y la energía familiar. Vaya regresando poco a poco. Venga caminando hacia el aquí, hacia la hora.
y usted está aquí ahora, está escuchando lo que le estoy diciendo, inspire profundamente, va a estar alerta y cuando le cuente del 3 al 1 y dé una palmada con mis manos, estamos alerta y estamos nuevamente aquí, en este espacio, en este salón, compartiendo todos una experiencia de vida. 3, 2, 1. Levántese despacio, estire, afloje el cuello, trague saliva, despacio, váyanse incorporando poco a poco, lentamente. Vamos arriba, nos paramos lentamente. Muy bien, arriba, arriba, eso. Todos saben jugar a las cogidas, ¿no? Sí. No hay madrina, ojo, no hay madrina, ¿está claro? Tocada, tú la llevas. Curso Familias con Hijos Adolescentes. Aprendamos sin forma. Para inscribirse en el curso Familias con Hijos Adolescentes, usted puede acercarse a el CAMI 1, Pascuales, calle Décima y Principal. El CAMI 2, Chongón, calle Principal. El CAMI 3, Isla Trinitaria, Precooperativa Leonidas Proaño. El CAMI 4, La 29 y Oriente. El CAMI 5, Cisne 2, calle Che y calle Octava. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Recordemos una característica importante que tienen las familias que se relacionan bien. Es justamente su capacidad para crecer y para transformarse en respuesta a los cambios que habitualmente se dan en el número de sus integrantes, en las relaciones dentro de la familia y en las relaciones de la familia con el mundo exterior. En ese aprendizaje en adaptación cotidiana, la familia va afrontando hechos y circunstancias diversas, ya sean esperados o inesperados, negativos o positivos. Dejemos que los chicos relaten cómo sus familias afrontaron algunas de esas circunstancias. Llegó el momento de revisar los eventos significativos de cada familia. Cada familia va a escribir una biografía de su familia desde hace 3 generaciones. Pone los eventos significativos positivos y negativos que ha vivido usted como familia y toda la familia en sí. ¿Cómo los han afrontado y qué han aprendido de ellos? Listo. Pueden iniciar ahora, ¿ya? Pueden empezar a trabajar. Nuestra familia está conformada por 6, somos 5 en total, más un abuelito por parte de padre. Los eventos positivos han sido 2, los que más me gustan. La graduación de mi hermano y mi quinceañera. Y el momento más duro fue cuando mis padres tuvieron una discusión muy fuerte, problemas entre ellos. Mi hermano estuvo presenció el problema y eso lo afectó mucho, pero tuvimos que estar unidos y la fe en Dios y pudimos superarlo. Mi mamá vive en los Estados Unidos. Cuando ella se fue, estuvimos muy tristes por un largo tiempo, porque es una persona muy importante en nuestra familia. Pero después con mi papá aprendimos a estar siempre juntos y apoyarnos en todo momento. Mientras los chicos escribían, a Lourdes se le acababa el tiempo de espera. Debía llevarse a sus hijos a un compromiso familiar. Yo salgo de aquí 8:35 para llegar allá a las 9 de la noche. Imposible ya, digamos, como decir, correr el caballo o así. Algo negativo fue la muerte de mi abuelo por parte de mamá. Lo enfrenté más o menos porque todavía lo sigo extrañando mucho. Otra cosa negativa es cuando mi papi estuvo a punto de la muerte. Algo positivo es cuando siempre mi familia está conmigo y gracias a Dios ellos no están divorciados y yo sigo. Con mi abuelo
abuelita de parte de madre, hemos vivido mucho también. No conocimos a nuestro abuelo, pero sabemos que ellos se quisieron mucho. Y que mi abuelo desde muy joven tuvo que cuidar a sus hermanos y trabajar porque su papá murió cuando él era chico. Mi abuelita nos fuimos en viaje juntos y la pasamos chévere. Algo negativo es que ella ha estado con nosotros durante el divorcio de nuestros papás. Bueno, con ellos vivimos todo lo alegre, pero lo más negativo fue su divorcio. Fue muy duro. ¡Qué raro! Porque llegan tres chicos a la casa. Yo no. A continuación, los chicos actuaron las diferentes historias familiares. Bueno, mijita, mi esposo mío, yo me voy a Estados Unidos y espero que, así como yo me voy, les quiero dar todo lo mejor a ustedes. Y ustedes, el único esfuerzo que tienen que hacer es seguir estudiando mucho. Mi amor, espero que tengas suerte allá en el exterior. Recuerda que acá hay una familia que te quiere mucho. Yo también los quiero. Y que ya me extrañaron. Curso Familias con Hijos Adolescentes. Los cuatro grupos de hermanos no tuvieron dificultades para identificar claramente los eventos más significativos dentro de su historia familiar. Se trata de un ejercicio interesante que ayuda a valorar los recursos con los que cuentan las familias para afrontar cambios y dificultades. Antes de concluir el taller, los jóvenes comentaron aquello que habían escrito en la primera actividad. ¿Qué es lo que les gusta o les disgusta de su familia en lo relacionado a dos temas? El modo en que se expresan las emociones y los sentimientos y la organización de su familia. Los invito a que lo veamos juntos. Lo que me gusta es que cuando mis padres pelean, no se pegan puñetes, no se maltratan, sino que pelean con palabras y después regresan, normalmente. Que siempre se apoyen en las buenas y en las malas. Y que por lo regular, A veces discutimos, pero siempre llegamos a un acuerdo, especialmente en la mesa. Lo que me gusta es que expresamos lo que nosotros sentimos de una manera particular. ¿Sí? A veces digo así, tú me quieres, y él dice, no, no te quiero, digo, no importa, yo te quiero, y yo sé que ella me quiere. Lo que me gusta, que me da, ahí sí, yo pido y eso me da, la mayoría de veces me da. Que están conmigo en todo momento y que cada vez que juego fútbol hacen todo lo posible para irme a ver, los dos. Así están trabajando, piden permiso y me van a ver. Ya. Lo que me gusta, que me apoyan la cosa que yo quiero. Ellos quieren lo mejor para mí y para mis hermanos. Lo que gusta de mi familia es que me apoyan todo lo que hago. Y en especial porque a todos les gusta la música. Y a mí me encanta la música, así yo 100% que me estoy dedicada a la música, en crear y en... Y tocar estas cosas. Lo que también me gusta es que mi papá me halaga mucho por ser buena alumna. Pero a veces tampoco, todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Porque lo negativo es que se lo saca en cara a mi hermana. ¿La comparación? Sí, no, nos compara. Mira a tu hermana y tú tienes que ser igual que él. Y nadie es igual que nadie. Lo que te hace sentir bien al mismo tiempo te hace sentir mal por la comparación que haces. ¿Se lo has dicho? Sí. ¿Y qué ha pasado? A veces entiende y a veces. A veces como no. Como que se le pasó y de nuevo cuando comienzan, ahí de nuevo se lo recalca él. Y lo que no me gusta es que cuando me retan en la calle, y yo quiero que me reten adentro en la casa. Y me hacen pasar de vergüenza. Cuando te llaman la atención frente a otras personas, ya. Lo que no me gusta es que cojan cosas sin permiso. ¿Quién coge las cosas sin permiso? Mi
A lo que no me gusta es que a veces no tenemos tiempo de pasar juntos, así, por lo que no tenemos, por lo que estamos ocupados. Lo que no me gusta es que me niegan los permisos. Me dejan ir donde yo quiero. ¿Y a dónde quieres ir? O sea, una fiesta, no puedes ir, no. Y también que a veces son injustos. Tiene la culpa. Peleamos, él tiene la culpa, o ella, muchas a mí, se me cargan a mí nada más. Lo que no me gusta es que me mandan a hacer lo que no quiero. O sea, digamos que me mandan a hacer compras y a mí no me gusta hacer eso. O sea, ahí están mis hermanos, pero solo soy yo. Lo que no me gusta es que mi mamá me niega un permiso y mi papá no. Pero mi mami lo convence. Lo que tampoco me gusta es que mi mamá es fría conmigo en el sentido de cariño. No tenemos buena comunicación, yo soy más comunicativa con mi papá que con mi mamá. ¿Tú has hablado con tu mamá acerca de lo que sientes, que quisieras que te abrace, que te, sí, que te bese y esas cosas? Sí, pero a veces sí me lo da, pero como que no es tarde, porque para nada es tarde. Pero es como que yo digo, no, como que ya es un poquito tarde para que comiences de nuevo. Como que no lo acepto, pero a veces sí. ¿Tú quisieras que se genere la oportunidad? Sí. Sí. Hacemos un círculo para terminar, por favor. Gracias por haber venido a todos. Ahora quisiera que cada uno, a lo mejor cada familia, pues lograra darse un fuerte abrazo y darse todo el cariño que físicamente a veces no lo podemos hacer, pero que siempre está ahí presente como la familia que somos. Muchísimas gracias. Fuerte. Un abrazo de oso, fuerte, fuerte y grande. Curso Familias con Hijos Adolescentes. Qué lindo es que cada tanto nos demos un abrazo de oso, como el que Moncho le dio a Marilyn, o que encontremos un momento para divertirnos entre hermanos, como remarcó Solange, la más pequeña de los participantes. El aprendizaje más importante que nos deja este encuentro es que los adolescentes y jóvenes tienen una visión del mundo y de sus propias vivencias que no necesariamente debe ser igual a la visión que tienen los padres o adultos. Es recomendable que existan momentos dentro y fuera de la familia donde los jóvenes puedan expresar sus ideas e incluso su disconformidad sobre algunos temas familiares o sobre la relación de ellos con los adultos, ya sean padres, tutores o docentes. Tengamos presente que esta es una etapa donde ellos están forjando su identidad, es decir, están definiendo qué quieren ser y hacer en su vida, y que algunas veces eso lo manifiestan de modo no tan racional, sino con emociones diversas, incluso contradictorias. El encuentro de hoy también nos ha ayudado a repasar el modo en que se expresan el afecto y las emociones dentro de la familia, y pudimos revisar esa gran capacidad que tienen las familias de afrontar circunstancias o eventos, muchas veces negativos, pero también positivos. En síntesis, hoy aprendimos junto a los jóvenes, pero también de los jóvenes. En el próximo capítulo regresamos a la cotidianidad de las cuatro familias y sus actividades durante la sexta y la séptima semana de grabación. ¿Se animarán los padres a cumplir sus compromisos? Los espero en el próximo capítulo del curso Familias con Hijos Adolescentes. Ya, pues, ¿por qué? Me expliquen. No hay argumentos. No hay algo que apoye a eso. Porque no todo es sí. No son argumentos. Porque no todo es sí. Qué buen argumento, carajo. Podrías no llegar a ningún acuerdo y simplemente te voy a decir, soy tu madre y lo tienes que hacer. Y te guste o no te guste, lo vas a tener que hacer porque soy tu mamá. Yo lo dejo que conversen. Ella sabe, ella entra a la casa, pasa con mis hijas. Xiomara. Hay veces se quedan solos. Xiomara. Yo confío en él. No, mentira. Es desconfiada porque, por decir, no nos puede dejar sola en la casa porque dice que ya vamos a hacer la putezada.